Bueno, yo soy Roxana Latorre, vivo en la ciudad de Rosario, soy senadora nacional por la provincia de Santa Fe. Es mi tercer mandato, tengo mandato hasta el año 2015 y bueno, he desempeñado cargos legislativos, ejecutivos y fundamentalmente he sido docente, directora de la Escuela Gurruchaga durante muchos años y docente universitaria, primaria y secundaria. Bueno, yo ingresé como senadora cuando se aplicó por primera vez la ley de cupo en el Senado, que era un ámbito eminentemente masculino, y cuando el senador era elegido por voto directo del ciudadano en cumplimiento con lo que decía la Constitución del 94. Antiguamente los senadores llegaban producto de acuerdos en los parlamentos provinciales, o sea que llegaba gente muy fuerte políticamente y con mucha capacidad económica políticamente, ¿no es cierto? De manera tal que creo que ahí se dio un salto cuántico. De todas maneras, inmediatamente cae el gobierno de la Rúa y tuvimos que acompañar en ese momento, por lo menos desde el peronismo, la gestión de Duhalde, ¿no es cierto?, de los presidentes accidentados, pero fundamentalmente de Duhalde, que después coronó en lo que fue la gestión de Kirchner. Y la verdad que tanto Reutemann como yo acompañamos, primero fue con Lamberto, después con Reutemann, siempre desde el bloque justicialista, que se llamaba en ese momento Justicialismo Frente para la Victoria, y apoyamos todas las medidas del gobierno nacional, todos los proyectos de ley, porque el país estaba desde el fondo del mar saliendo adelante, ¿no? En realidad yo me voy del bloque, nos vamos los dos del bloque muy pocos meses antes de la elección del 2009 en razón del conflicto con el campo, pero siempre estuvimos alineados con el peronismo, ¿no? Me recordaba el otro día Héctor Caballero que en el Consejo Deliberante la semana pasada un concejal de su sector había apoyado la habilitación del tema del aumento de los taxis y después lo había votado negativamente, ¿no es cierto? Bueno, en el caso mío tampoco fue la firma definitoria, pero eso dio pie a todo un gran escándalo, a una operación de prensa muy muy cruel que sufrimos particularmente mis hijos y yo. Y bueno, con el objetivo claro de que yo no asumiera como senadora en el tercer periodo. Y sinceramente pude sobrevolarlo con mucha fortaleza y mucho apoyo de grandes sectores y bueno, y familiares por supuesto y de amigos. Y la verdad que no me arrepiento de haber apoyado porque nosotros no estábamos en condiciones y me parecía absolutamente loco hacer caer un gobierno porque no votaras el pliego, o debilitarlo al menos a un gobierno, porque no votaras el pliego de la presidenta del Banco Central o en su defecto el pago de deudas con reservas, la habilitación del pago de deuda con reservas, que en definitiva dio la razón. Y dio la razón no solo a nivel local, yo creo que hay que abrir la cabeza y ver un poco lo que está pasando a nivel mundial, ¿no es cierto? O sea, están cambiando los roles de los bancos centrales, está cayendo a pedazos el sistema financiero en Estados Unidos y en Europa, de manera tal que creo que la política que está llevando adelante la República Argentina, como otros países de Latinoamérica, es la política adecuada en pro del bienestar de la gente, ¿no? Impresionó mucho porque yo había viajado con el matrimonio y algunos otros legisladores para Estados Unidos, a Nueva York, en oportunidad de llevarse adelante la Asamblea de Naciones Unidas y además la asunción de Cristina Kirchner como presidenta del G77 más chino, o sea, un grupo muy grande de países en desarrollo y emergentes que ella preside por un año. Así que compartimos mucho, más allá del vuelo, compartimos muchos encuentros, comidas, ¿no es cierto?, y reuniones políticas específicas, así que realmente me impresionó muchísimo. Y bueno, por supuesto,
durante el velatorio tuve la misma sensación que todos los argentinos, porque fue una cuestión de mucho dolor, ¿no? Y la irrupción de nuevo de la juventud, una juventud motivada, una juventud interesada por la política, nuevamente en aras de la militancia, me pareció muy interesante, ¿no? Una mujer firme, bien plantada, muy seria, pragmática, pero muy, muy formada. Yo ya la conocía, por supuesto, había sido compañera como legisladora nacional. Es una relación correcta, respetuosa. Cuando necesito conversar con ella lo hago y cuando ella necesita conversar conmigo lo hace, ¿no es cierto? En general, yo conservo mi bloque unipersonal, apoyo casi todas las iniciativas del Ejecutivo, porque han sido iniciativas coherentes a mi juicio. Algún proyecto de ley por ahí no lo he votado, ¿no es cierto? El caso del INDEC no lo he votado, no he votado he votado en favor del ambientalismo el tema de la ley de glaciares, y bueno, eso me da una, desde el propio peronismo me da una independencia para pararme delante de cada uno de los temas. Yo creo que está llevando muy bien adelante su gobierno, que esto no es un tema de simpatía o antipatía, que es un tema de estar viendo algunos con el corazón y otros con el bolsillo, ¿no es cierto? Que como decía Perón, es el órgano más sensible, cómo viene progresando nuestro país. Por supuesto que hay muchas deudas pendientes, pero reitero, hay que verlo en el contexto mundial, ¿no es cierto? Con un gran nivel de inversión por parte del empresariado local y extranjero, con un plantarse frente a la comunidad internacional, sobre todo en el tema de la deuda externa, con un plantarse respecto de las políticas de ajuste que tienen que ver con mayor sufrimiento para el pueblo, una baja importante de la desocupación, una baja de la desigualdad que tiene relación directa con la violencia, ¿no es cierto? Porque en realidad la violencia, más que la pobreza, la provoca la desigualdad. Y bueno, con muchas materias por delante y además con mucha valentía, con un abandono de la hipocresía que pocas veces se tuvo, ¿no es cierto? Porque lo que ella pone en el tapete es que detrás de los medios concentrados de comunicación están, por supuesto, los grandes capitales concentrados y que, en definitiva, la política o los políticos hemos sido instrumentos, ¿no es cierto? De manera que el poder plantarnos con seguridad me parece muy positivo, bueno, y me parece re positivo que sea una mujer. Que la mujer llegue a lugares de poder es muy importante, no solo por una defensa del género, sino porque tiene una mirada mucho más amplia, mucho más abarcativa, y en realidad la mujer se la pensó siempre para lugares por donde no pasa tanto el poder siempre estuvo reservado a los hombres. Ver hoy a Christine Lagarde presidiendo el Fondo Monetario Internacional, la ministra de Economía de Francia, la ex ministra, la ministra de Economía de Francia, verla plantada como está, llevar adelante una política que uno puede compartir o no, pero de todas maneras me parece muy importante. Incluso te digo más, el Senado tiene mucho más del 33% que indica el cupo de mujeres. Y eso hace que la agenda del Senado también sea diferente, ¿no es cierto? Porque recuerdo que las mujeres nos hemos plantado con mucha fuerza respecto de no dar el voto en muchos temas, ¿no? Así que me parece muy positivo.